Y dándole seguimiento al tema del eclipse lunar, nos saludamos nuevamente con nuestro compañero José Cotzajay para que nos amplíe el tema. Así que buenas noches nuevamente, José. Muy buenas noches. Nuevamente en Estudios Centrales nos encontramos siempre desde un punto, desde la zona 10 capitalina. Pues en esta noche se ha estado observando lo que es un eclipse de, total de Luna. Sin embargo, pues continuamos aquí con el ingeniero Edgar Castro, que nos va a dar más detalles técnicos sobre el fenómeno que se vive esta noche. Bienvenido nuevamente, ingeniero. Muchas gracias. Estamos viendo ya la totalidad, lo que se llama la totalidad, la luna completamente inmersa dentro de la sombra de la Tierra. Hace un ratito estamos dando unos gritos aquí de emoción de ver la luna roja, roja, porque realmente está en rojo profundo, eh, que eso quiere decir que estamos en la totalidad. La totalidad es cuando la luna está completamente metida dentro de la sombra que proyecta la Tierra al espacio. Entonces estamos viendo cómo se alinean el sol. En este momento atrás de la Tierra, la Tierra en medio y la Luna que acaba de entrar en la sombra de la Tierra y no se, no se desaparece, sino que se torna de un color rojo y el rojo está bien profundo. Eso quiere decir también que la atmósfera tiene mucha contaminación. Es decir, el eclipse nos revela muchas cosas de nosotros mismos. La, la atmósfera nos revela que está opaca, que está muy contaminada y por eso el eclipse está siendo oscuro. O sea que este, este ya está por concluir prácticamente. Entonces... Falta todavía hasta las 10 y 11 minutos cuando se termine la, eh, la fase oscura, la totalidad. Después la luna va a empezar a salir y va a recuperar su color normal, poco a poquito hasta que sean las 11.55, ya terminó el eclipse. Pero mientras está en esta se llama la totalidad cuando está totalmente roja. Y la gente que no, no cree en este momento pueden salir a verla porque está roja la luna completamente y va a estar así hasta las 10 con 11 minutos. Hasta las 10 de la noche con 11 minutos. Esa fase es la más profunda del eclipse. Ok, muchas gracias ingeniero por la información técnica que nos ha brindado esta noche con respecto a este fenómeno que se ha vivido eh, pues, eh, a esta hora de la noche. Sin embargo, pues estos son los detalles que tenemos. Con esta información vamos a regresar a Estudios Centrales. Muy buena noche. De esta manera le agradecemos muchísimo a José Cozahay